Hola, soy Darsix y bienvenidos a un nuevo video Pues, ¿qué pasa chicos? Yo estoy aquí, Darsix Ya tendréis un nuevo video, el que nos encontramos aquí en un video demasiado diferente a lo que suelo hacer habitualmente Bueno, habitualmente sería algo así Bueno, no sé por qué mi mira mi skin se ve toda rarenga ahí Pero muy bien chicos, este video es para... Para enseñarle unos pequeños trucos de la 1.9 en el PvP, vamos a ponernos así. Para enseñarles unos pequeños trucos en la 1.9 de PvP, de PvP, como le quieran decir, eh, son unos pequeños trucos sencillos para que mejoren en el PvP, que mucha gente visto que no sé, como que le, como que el PvP en la 1.9 lo, lo fracasa. Y mira que he estado practicando y me he vuelto, debo decir que sí bastante pro en esta versión. Y, y pues sí, últimamente no es que me esté gustando, pero tampoco es que me esté indigustando, indisgustando o que no, que no me esté gustando, pero, pero me, o sea... Ha, ha estado guay, ha estado guay la 1.9. Me han gustado lo que han hecho. Bueno, en algunos casos, en el PvP sí fue una mierda, pero, pero bueno. Eh, aún así voy a enseñarles unos pequeños trucos que, que muchos podrían aprender y que algunos ya saben. Así que los que ya saben, eh, guárdenselo y cierren el video y vayan a ver Vegeta. Claro que sí. Hi, hi. Perfecto, chicos. Aquí nos encontramos en el segundo datico importantísimo este dato. O sea, este es una de las mejores trucos que me ha servido, o sea, lo recomiendo bastante. Lo que recomiendo bastante y esto no va más con el PVP, sino con la estrategia. Bueno, estrategia también va en el PVP bastante. Eh, aunque mira, te recomiendo juega más con estrategia que a fuerza bruta. Muy importante el agua, por lo que tú te estás quemando, espérame. Me quemo y tú estás te estás quemando, no utilices el agua así. Y vuelve y la coge. No, jamás hagas eso. O sea, tú utilizas en la lava y te quemas. Y lo que casualmente mucha gente hace el error es de ir quemado, poner agua ahí lejos y cogerla rápidamente, no, chicos. Imp o sea, malísimo, malísimo lo que están haciendo. Si te están persiguiendo y te estás quemando. O sea, así, sencillamente, ya te quitas, ya te quitaste, eh, eh, ya, ya no te estás quemando. Mira, te quemas, vienes, sencillamente rápido lo coges. ¿Sí ves? O sea, te quemas. Y ya, o sea, ha haces eso rapidísimo. O sea, te estás quemando, ahí me estoy quemando y tú ya. Pum, pa, pasó. Pero nunca, nunca es que te estés quemando y hagas esto. O sea, nunca hagas esto. Ok, ok, ya, ok, perfecto. No, no, no. Ahí en lo que haces eso ya estás, ya estás jodido. Te tengo que admitir que ya estás jodido. O sea, es, haces eso y te has jodido completamente. También lo que viene siendo en el PvP, espérame que yo no sé ni qué se hizo ese Q lava. Lo que viene siendo en el PvP, muy importante, importantísimo, utilizar la lava. Tú vienes, pegas, pones lava. ¿Sí ves? O sea, buenísimo, buenísimo, chicos. O sea, es que es buenísimo. Vienes, pegas, pones lava, a lo que él viene. Él no se va a esperar, él no se va a poder librar de esa. O sea, habría, en, si pusiera un porcentaje, te diría que más o menos un 60, un 40, un no, un, no, 40, cual 40, un 80, 85% de la gente que se le hace este truco acá, chicos. O sea, siempre van a caer, mira, tú le pones. Espérame, espérame que esto no así, esto así, perfecto. Tú le pones, tú pones, o sea, vienes acá, te viene, le pegas, pones lava. Sencillísimo, buen truco, perfecto. O puede ser al revés, chicos, puede ser también al revés, espera, lo matamos. Puede ser también al revés, mira. Tú lo pones, lava y le pegas. Hasta mejor, hasta mejor es así, chicos. O sea, mira, mira, mira. Está ahí. Entonces a lo que él viene, lava, le pegas. Y él y la va a quedar difícil salir de ahí porque también existe la, la muy famosa, el muy famoso llamado karma, que cuando casualmente a mí que estoy pepeando y me ponen lava, Dios mío, acá me jodí, mejor lo que hago es correr y poner un cubito de lava. Entonces, ya sabes chicos, o sea, pegas, lava, pegas, pegas, coges la lava y cuando estés quemando, tin, rapidísimo. Perfecto chicos, ya saben ese dato muy importante, si sí me gustaría que lo usaran. Es muy, 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 lo recomiendo bastante la, la mayoría de la gente cae, así que Así que muy bien, chicos, vamos con el tercer datico Vamos para allá Perfecto, chicos, tercer datico Importantísimo Y muy bien, chicos, este dato O sea, este truquito es también Súper, súper bueno, que viene siendo Con el arco en la segunda mano eh, En la, en la, bueno En el número F, creo que es ese En el número F, bueno, la letra F que viene siendo el dato, o sea, tener arco en la segunda mano. Súper bueno, o sea, esto lo recomiendo bastante. Por lo que viene siendo un poco, cuando necesitas, no sé, alejar a alguien de ti, cuando, no sé, tienes muy poca sangre y necesitas alejar a alguien de ti, usa este truco, o sea, te lo recomiendo bastante. Mira, tú pegas, tiras, tú pegas, tiras. Ese hombre jamás te va a llegar. Y si te llega, mira, sencillo, sencillísimo, o sea, es sencillísimo. Mira, tú vienes, por ejemplo. Pongamos así. Que sean... Pues no, no no tiene que ser un team de tres porque ya viene siendo difícil. Toma. O sea, toma. Y viene. Espera, espera, espera que me he confundido acá. Espera que me confundió toma Toma, 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 toma. Te llegan, toma. Te llegan, toma. Sencillísimo, chicos. Sencillísimo. Sencillísimo y... Y súper recomendable. O sea, ven que mira. Pongo tres. Es más, vamos a poner varios. Toma, toma, toma 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 espera a que recargue la barra toma 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 te llegan toma sigues toma 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 te vuelven a llegar toma sencillísimo vienes coges esto coges esto y toma toma o sea chicos importantísimo espérame 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 bueno vamos a tirar la flecha para acá Chicos, o sea, díganme, o sea, díganme en serio si este dato, o sea, no, no es buenísimo para el PVP. Mira, tú pones así: toma, toma, espérame que es que toma, 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 toma. Perfecto, chicos, o sea, sencillísimo. Y casi casualmente jamás te van a llegar. Pero como en el multiplayer, siempre es a pegarle y, y hay un, o sea, vamos a ver. Hay un, un límite de bloques para pegarle al jugador. Creo que acá ya le puedo pegar. Perfecto. Mira. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Perfecto. Creo que si yo estoy acá y el mob está acá, aún no le puedo pegar. Sí, sí, sí. A este bloque sí le puedo pegar. O sea, a, contando tu bloque. Espérame. Contando tu bloque. 1 2 3 4. Tienes que tener muy en claro todo eso, todos esos datos son, o sea, son pequeños pero importantísimos para el PVP. O sea, mira, tú lo tienes, pero como el jugador viene y te puede pegar ya como a cuatro bloques cerca de ti, entonces haz lo sencillo. Y te le vas. Te le vas. Te le vas así. Flecha, 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 te le vas flecha, 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 mientras te vas acercando, mientras te vas acercando. Flecha, 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 flecha. Pero muy en claro, tener un poquito, o sea, por, así sea, no sé, medio segundo, medio segundo que lo tengas oprimido el clic para que la flecha tenga tenga un alcance. Porque si le comienzas a spamear con el clic la flecha, mira lo que va a pasar mientras tú te acercas. ¿Qué pasa? Que me estoy pegando. Eso es lo que pasa. Me estoy pegando. Me estoy quitando vida para el PvP. Así que no estoy haciendo nada bien. O sea, estoy antes ayudándole al amigo para que me mate. Así que muy bien chicos. Ya saben. O sea, esto. Toma, 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 toma. Te llega. No puedes con él. Lava. Sencillísimo chicos. No puedes con él. Lava. O sea. Vienes acá. Toma, 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 toma. Sencillísimo, y no puedes con él, lava. Eso es, o sea, esos son datos mini. mini tontos, pero pero vienen a ayudar mucho con el PvP. Así que, muy bien, chicos, vamos con el tercer, eh, con el cuarto dato. Vamos para allá. Pues muy bien, chicos, aquí tenemos a un mob. Este es el primer truco. Aquí tenemos a un mob. Como saben, uh, como saben tenemos una pequeña barra de energía que cada vez que pegamos tenemos que dejar que recargue para poder pegarle con, con fuerza a nuestro, a nuestro amigo. Eh, esto vendría siendo, espérame, voy a copiar de estos esto vendría siendo algo así, mira, como ya saben, le pego y no puedo seguirle pegando Miren, ahí se ha puesto el, el zombie en, en modo para, para defenderse. Acá me defiendo. Y lo que pueden hacer casualmente en el PvP, no solo con mobs, también con, con, con otros usuarios en el multiplayer. Lo que pueden hacer, como tenemos una barrita que carga ento, y, tenemos, y podemos tener un escudo, lo que podemos hacer para que no, o sea, para, para no perdernos o. O para, como te digo, para cubrirnos sí, en plan el crítico que el crítico no, sino el, el truquito este que no me acuerdo cómo se llama, que uno hacía con los dos clics y la espada daba como una especie de movimiento, como una especie de movimiento de, de cubrimiento al pegar, pero lo volvía lento. Pero muy bien, chicos, acá, acá sería lo mismo, acá tú haces lo mismo, pegas y te cubres. Pegas y te cubres, pero no, o sea, no lo hagas así como lo hacías en la versión 1.8 Que era con los dos clics y, y a spamear, no, 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 eso no es así Toca, toca que le, mira, pegas, te cubres, pegas, te ¿sí cubres, pegas, si es pegas, te cubres Perfecto, si ¿sí es entonces cuando pegues, espérame, cuando pegues, o sea, tú, tú vienes acá Espérame, espérame, perfecto. Tú vienes, pegas, te cubres mientras la barra mientras la barra sube, pegas, te cubres, la barra sube, pegas, te cubres. Eso eso es un dato importante, mira, tú vienes, pegas, te cubres, pegas, te cubres, te cubres, pegas, te cubres pegas te cubres y, y perfecto chicos ese sería el primer datico medio medio sencillo medio medio tonto pero pero mira resulta muy bueno o sea es un datico medio tonto pero resulta súper bueno en el caso del PVP pues muy bien chicos quinto y último dato y no por eso menos importante es el dato o sea de la del mechero saber usar el mechero en el momento adecuado Chicos, les recomiendo bastante que de, siempre dejen el mechero en la última. En el número 9. Sí, creo que este es el 9. Sí, en el número 9. O en, el, o, o en la letra V. Eh, sí, chicos. O sea, es súper importantísimo que lo dejen ahí. Jamás. O sea, jamás lo dejen por acá. O sea, te queda muy difícil para usar el mechero. O sea, y el mechero. El mechero es una cosa. Esencial en el PvP, o sea, créeme que es súper importante. Así que mira, vamos a aprender a dejar el mechero en la última. En el último número, que es el número 9, o en la letra V. Que bueno, que mucha gente juega es con las letras, pero yo juego con, con los números o con la ruedita esta del mouse. Que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Eh, sí, chicos, ¿cómo, cómo lo vamos a utilizar, sencillamente. Hay un mob, sencilla. Ah, espérame, espérame que estoy en creativo. Hay un mob, perfecto. Hay un mob. Mira, mira, hay un mob para arriba. Tú jalala para arriba, pero tienes que jalarla, si ves lo que ha pasado ahí, tienes que jalarla solo suavecito, mira. Toma, 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 sigues poniendo, toma, 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 sigues poniendo, toma. Créeme que se, o sea, eso sí es súper importante, chicos, o sea, aunque se vea algo tonto, algo estúpido, los, los, los usos de, de las cosas que son como fuego y lava son importantísimos, son esenciales, chicos, esenciales, o sea, exactamente lo digo, pero mucha gente no ve esto, pero sí, chicos, mira, tú pones esto... Puedes hacer hasta un camino para que no pasen, ¿sí es? Pero cuando viene siendo con un jugador, esto sí viene siendo un poco más difícil utilizar esto. Cuando viene siendo con un jugador, no lo puedes hacer así tan sencillo como yo lo hago con los mobs, que solo le pongo y ellos, bueno, seguían por otro camino. ¿Qué pasa, tontos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? Mira, mira que yo acá te coloco la vida y to toda la cosa. Perfecto, chicos. Ahora explico lo que viene siendo con un jugador, espérame, espérame y espérame y espérame, perfecto, lo que viene siendo contra un jugador eh, viene siendo un poco más difícil. Que, que bueno que viene siendo sí claro viene siendo un poco más difícil pero pero eso no eso no implica que no lo sepas usar pero chicos por favor o sea siempre dejen el mechero en la última o sea en el alcance más lejos que tengan para poder cogerlo o sea entre más lejos más fácil lo coges bueno tampoco acá si lo dejas acá ya está muy difícil pero si lo tienes ahí solo giras la ruedita para arriba ta la gira mira tú estás pepeando pao 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 pao, pao para arriba toma toma ¿sí me entiendes okay. pao pao para arriba, toma. O sea, es súper sencillísimo, chicos. Así que, pues nada, chicos. Así ha sido el video. Espero les haya gustado el video. O sea, súper importantes estos datos. O sea, esenciales. Espero, pero usen alguno de estos... De estos Trucos, eh, no olvides apuntuar cuál fue el que más te gustó, el que más podría servirte, el que más podría servir en el PvP. Aunque todo, si, to si lo sabes utilizar, te juro que te irá muy bien. Eh, así que, pues nada, chicos, espero les haya gustado el video, Ya saben, como siempre, no olvides suscribirse, darle like, comentar, compartir, poner en favoritos. Abajo dejaré los links de mis redes sociales como Facebook y Twitter. También estará el link directo para suscribirse. Si te gustó este video no olvides apoyar con un like, un comentario y un me gusta, eso me ayudará bastante. Si quieres la segunda parte para más trucos de PvP, más 5 trucos más de PvP, no olvides apoyar con. Con un like, <laughs> no olvides apoyar con like, Mentiras, No olvides dejar en la caja de comentarios que eso me ayudaría bastante. Así que nos vemos en la próxima. Adiós y